Um, and the, mes the message that came back is that uh, he's not ready to talk. And, and when he is, he will reach out. Eh, yo traté de comunicarme con Chris, pero el mensaje que cogí para atrás es que no estaba listo para hablar conmigo y que cuando estuviera listo para conversar conmigo, pues entonces él se iba a comunicar conmigo. Hola mi gente, bienvenidos nuevamente a mi canal de YouTube Peter Falcón TV y hoy, hoy, eh, vengo con un video de Will Smith eh, donde está ofreciendo una gran disculpa y recuerden que hace uno, unos meses atrás eh, hubo un suceso en la cual Will Smith le dio una gran bofetada a Chris uh, Rock en los premios Oscar. Todo el mundo seguramente recuerda ese suceso. So yo voy a poner el video de Will Smith y lo voy a ir traduciendo al español para todas esas personas eh, que no comprenden el idioma inglés. Eh, pues yo se lo voy a ir traduciendo. Lo que dice Will Smith. Al final de esto voy a dar mi opinión. Y eh, la gente eh, ya está haciendo eh, leña. Eh, de Will Smith, de por qué eh, tardó tanto tiempo en darle este mensaje, de por qué fue ahora que lo dijo públicamente, eh, y otras cosas más que las voy a explicar eh, luego de la conversación eh, de Will Smith. Así que vamos a escuchar lo que tuvo que decir y regreso con mi opinión. Why didn't you apologize to Chris in your acceptance speech? Uh, dice uh, ¿por qué tú no te disculpaste con Chris y no aceptaste, no aceptaste uh, como hacer tu tu disculpa? Um, I was fogged out by that point. Uh, estaba como drenado en, en ese momento. It's, 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 it's all fuzzy. I've reached out to Chris. Uh, eh, todo confuso. Yo traté de comunicarme con Chris. Um, and the, mes the message that came back is that uh, he's not ready to talk. And, and when he is, he will reach out. Eh, yo traté de comunicarme con Chris, pero el mensaje que cogí para atrás... es que no estaba listo para hablar conmigo y que cuando estuviera listo para conversar conmigo, pues entonces él se iba a comunicar conmigo. Um, so I will, I will say to you uh, Chris, I apologize to you. Yo lo que yo te voy a decir, Chris, es que yo me disculpo contigo. Uh, my behavior was unacceptable and i'm here whenever you're ready to talk um, eh, mi comportamiento fue inaceptable y yo estoy aquí eh, preparado y listo para hablar I, I want to apologize to chris's mother i saw an interview that chris's mother did and you know, that was one of the things about that moment. I just didn't realize, and um, you know, I wasn't thinking, but how many people got hurt. Yo quiero disculparme con la madre de Chris. Eh, yo vi la entrevista que ella hizo, y realmente no había pensado a cuantas personas yo había lastimado. In that moment. In ese momento. So I want to uh, apologize to Chris's mother. Así que me quiero disculpar con la madre de Chris. I want to apologize to uh, Chris's family, uh, specifically Tony Rock. Me quiero disculpar con la familia de Chris, específicamente con Tony Rock. You know, we had a great relationship. You know, Tony Rock was my man. Um, and uh, this, this, is, this is probably irreparable. Eh, especialmente con Tony Rock. Que tú sabes, tenemos una gran relación o teníamos una gran relación y ahora mismo está este eh, irreparable. Um, I spent the last three months um, replaying and understanding the nuances and and the complexities of what happened in, in that moment. Yo he pasado los últimos meses eh, volviendo a recordar lo que sucedió y pensando en la complejidad de la situación y los matices de la situación eh, que sucedieron en ese momento. Um, and I'm not going to try to unpack all of that right now, but I can say to all of you: there is no part of me that thinks that was the right way. Yo no quiero empaquetar eso ahora mismo, pero yo no quiero que ninguno de ustedes piense que lo que yo hice eh, fue lo correcto to behave in that moment, de comportarme en ese momento. There's no part of me that thinks that's the optimal way to handle a feeling of disrespect or, or insults que no hay ninguna parte de él ahora mismo que, que piense que lo que él hizo estuvo, estuvo bien y que es eso eso lo que tiene como un sentimiento de, de, de no respeto e insultos. After Jada rolled her eyes, did she tell you to do something? Eh, le pregunta a la gente después que Jada. Este, movió sus ojos. Ella te dijo que hicieras algo. Jada es eh, la esposa de Will Smith. No, Es um, like, you know, I I made a choice on my own, from my own experiences, from my history with Chris. Él dice no, ella no me dijo que hiciera nada. Yo tomé las decisiones bajo mi propia voluntad. Por mis experiencias eh, eh, con, Chris, con, con Chris, porque eh, eso lo explico más ahorita. Okay. Yada, eh, Yada no tiene nada que ver. Beta had nothing to do with it. Uh, I'm sorry, babe. Um, I'm say sorry to my my kids and and my family for the heat that I brought on all of us. Eh, se disculpa con la esposa, se disculpa con la familia, eh, pide disculpa por el, el acaloramiento que le trajo a, a todos ellos. A todos los que básicamente participan de estas premiaciones, se está refiriendo a los Oscars. Eh, también se disculpa con ellos porque eh, de alguna manera él siente que los decepciona y ellos eh, votaron por él y realmente siente que eh, él les rompió el corazón y que les robó un momento stolen and, and tarnished, tarnished your moment um, I can still see Quest loves eyes you know it, it happened on questlove's uh, award and you know it's like i'm 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 sorry really is it sufficient uh eh, el dice que todavía puede ver eh, sus ojos como en ese momento y él siente que pedir disculpas eh, no es eh, suficiente what would you say to the people who looked up to you before the slap or people who expressed that you let them down? Eh, que tú le dirías a las personas eh, que te miran eh, antes de tu dar la, la pescosada o el bofetón? Eh, las personas eh, que expresaron. Como que tú los dejaste caer, como que los decepcionaste. ¿Qué le dirías a esas personas? Le preguntan. trauma. hay dos cosas. Eh, primero que nada, decepcionar personas es un es algo muy traumante para mí, Es como mi trauma principal. Eh, odio dejar uh, decepcionar las personas i hate when i let people down um, so it it hurts Eso me duele uh, it hurts me psychologically and emotionally to know i didn't live up to uh, people's image and impression of me eh me duele me duele mucho eh que yo este, Llegué al punto de hacer que las personas eh, ahora tengan esa imagen y esa impresión de mí. El trabajo que estoy tratando de hacer es, es que estoy sumamente remordido. Eh, y estoy tratando de pues sentirme con remordimiento, eh, pero no avergonzarme de mí mismo. All right. I'm human soy, and I made a mistake and I'm trying not to think of myself as a piece of shit. Soy humano, cometo errores y no quiero no quiero pensar de mí mismo que soy este una mierda o una basura um so i would say to those people i know it was confusing i yo le quiero decir a esas personas que yo sé que fue confuso yo sé que fue chocante i know it was shocking um but i i promise you i am

Si tú eh, puedes esperar por mí, yo te prometo que vamos a ser amigos nuevamente. Ahí está, ahí está eh, lo que dijo eh, Will Smith. Esa fue la, la excusa de Will Smith eh, en ese momento. Y eh, esto sucedió tan reciente como como el día de hoy. Esto sucedió tan reciente como el día de hoy que Will Smith le pide una sincera disculpa y la gente hacen leña eh, básicamente porque rápido no se hicieron esperar mucho las críticas eh, como diciendo oh, Will Smith ¿por qué te tardaste tanto? ¿por qué? Eh, ¿Por qué estás ahora disculpándote después de, de cuatro meses de lo, de lo que sucedió? Pues quizás Will Smith no va a contestar eso, pero eh, yo creo como ser humano que es bastante entendible eh, lo que está sucediendo. Y es que, por ejemplo, mira, si tú te sales de control, eh, le metes una pescozada a alguien, tú eres una figura pública, claro, vamos a pensar como figuras públicas. No podemos pensar como figuras no públicas porque todo el panorama sería completamente diferente. Estás en unos premios, te sales de control, le das un bofetón pensando que estás defendiendo a tu esposa. Claro, una esposa que nunca dio la cara por ti, pero estás defendiendo a tu esposa. Entonces, eh, sucede que yo creo que si lo hubiese salido de un día para otro al siguiente día. Aunque ese mismo día él pidió unas especies de disculpas, todavía se le veía en la cara a él que estaba con coraje. Eh, pero la realidad es que si la misma semana o el mismo día él pidió unas disculpas, la gente igual iba a hablar mal de él, le iba a decir hipócrita, le iba a decir mentiroso, porque realmente eh, no se le iban a creer, porque tú sabes, si tú diste esa pescosa en ese momento porque tú tenías ganas de darle esa pescosa, es una realidad. Es una realidad que tenías ganas de esas cosas y probablemente no estabas arrepentido todavía, pero el tiempo pasa. Eh, Will eh, necesitaba sanar, necesitaba sanar su corazón, necesitaba sanar su alma, necesitaba recapacitar, pensar en lo que hizo, eh, pasar un, un periodo de, de prueba para sí mismo, para entonces quizás él poder dar una discul unas disculpas. Que realmente eh, fueran honestas, fueran sinceras consigo mismo y con las personas a las que él se está disculpando. Pero esa es mi opinión. Me gustaría escuchar tu opinión también. Así que si tú opinas igual que yo, déjalo ahí escrito. Si opinas diferente a mí, también déjalo ahí escrito. Este, nada, esto fue todo por este video. Este fue Peter Falcón TV. Siempre ready, nunca en ready. Nos vemos. La próxima. Oye, estamos activos. Suscríbete al canal. No olvides suscribirte al canal. Oíste, para que te lleguen las notificaciones rápidamente. Siempre eh, te llegan rapidito. Así que eh, hago contenido casi todos los días. Así que bien pendiente. Y hoy quise darle un toquecito diferente. Aunque nunca hablo mucho del mercado americano. Eh, lo quise hacer hoy. Porque... Eh, sé que están un poquito eh, eh, digo, lo que se está hablando ahora mismo es de Bad Bunny. Recuerda suscribirte a todas mis redes sociales. Pero yo tengo un video de Bad Bunny en eh, mi, mi video anterior, así que chequealo. Eh, me puedes buscar en todas las redes sociales como Peter Falcon TV. Estoy en Instagram, estoy en, en Facebook y estoy en TikTok. Peter Falcon TV, nos vemos la próxima. Siempre ready, nunca en ready.